Noticieros, Rancherita del Aire. Autoridades de la ciudad de Golpaz tomaron la decisión de cerrar la calle Río Grande a poca distancia del cruce con la calle Monroe debido a los peligros de hundimiento. Dado lo inseguro del terreno, el Departamento de Obras Públicas colocó barricadas y no se permite el paso de automóviles mientras se hacen las reparaciones. La vialidad se localiza en un área céntrica de la ciudad, a poca distancia de City Hall, y tiene casi 5 meses cerrada al tráfico dado que se encontró un problema de deslave en los ductos de drenaje pluvial que pasan por debajo. Con el paso del tiempo, las lluvias han erosionado el terreno y un tramo de la calle puede hundirse. Por lo tanto, por seguridad, no se permite el paso. Desde esta semana, maquinaria pesada se encuentra en el lugar haciendo las reparaciones y colocando nuevos ductos de drenaje pluvial bajo la calle. Estas aguas desembocan en el arroyo principal de la ciudad. Noticieros, Rancherita del Aire.